Desearía saber cómo empezar este video. Han pasado muchas cosas desde el lunes que grabé el último video hasta hoy. Ustedes saben que yo grabo varios videos al día y pues yo los voy a ir repartiendo conforme la semana, ¿no? Pero el lunes grabé, hoy es jueves. El lunes grabé, hoy es jueves, hoy es viernes, no sé. Y bueno, Chuck se reveló. Ahora siento literal que me está observando porque pues se movió en un video. Si no saben el contexto, o vayan al video anterior que subí, que es el de, ¿de qué era? Probando las muñequitas estas quitapenas, que fue el video pasado. O pueden ir a mi Instagram, ahí les dejo bien, bien fijo, seleccionado, donde ustedes tienen que dirigir sus ojos para que vean cómo Choca anda haciendo travesuras ahí adentro. Yo no sé qué estaba haciendo, pero el caso es que pues se revela. O sea, si no me creen, para todas las personas que me preguntan, oye, ¿por qué grabas ahí? Oye, ¿por qué siempre está el closet así? Pues ahí está, Choc, sus pruebas, ahí está de que ahí vive literal. Pero bueno, vamos a comenzar. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es un video muy diferente, es un video que me tiene como un poco conmocionada. Se los quería yo traer porque la verdad es que no sé qué me da esto que les voy a decir el día de hoy. ¿Qué les parece si se acercan sus palomitas, sus papas, su pan con café o con chocolate o lo que sea? Y pues escuchan bien lo que va a ser este video y me digan si les gustaría que yo hiciera lo que les voy a decir el día de hoy. Estaría muy interesante y por lo cual se los pregunto aquí es porque, no sé, o sea, es algo fuerte. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Síganme por Instagram primero para que puedan ver a Choc. En segunda, para que participen en la dinámica. Como saben, ustedes voy a poner una imagen escondida que aparece así rapidísimo, mía, sin contexto, súper random. Y quien la logre captar, tomar el screenshot, mandármela por Instagram. A las 20 primeras personas, recuerden esto, a las 20 primeras personas que me lo envíen, o sea, si la ven, la tienen que tomar y mandarla súper rápido, les mando un audio saludándolos, ¿ok? Pero sí les digo, las 20 primeras personas, porque ya me ha pasado que ya tengo como 100 mensajes y me dicen, se enojan porque pues no, y pues a lo mejor el video ya se subió hace 8 horas y demás. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Está interesante. Vamos ya a ver qué onda. Ok, yo sé. Bueno, el día de. Bueno, ya saben que ustedes tienen un mail. Yo abrí un mail exclusivo para ustedes, para que ustedes me envíen pues sus historias o sus evidencias paranormales, o si quieran que yo hable de un tema, o si me quieren como consultar algo, cosas así. Si yo lo veo prudente, lo pongo en un video. De ahí también saco sus historias paranormales y demás, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que me llamó la atención un mail que decía Hacienda Abandonada, así tal cual, y yo dije, ah, a mí me gustan las haciendas y pues lo abandonado, pues también, ¿verdad? Entonces pues yo lo abrí y pues lo que dice me quedé así de, ok, me llegaron dos mails de la misma persona, voy a censurar sus datos como por privacidad, pero aquí les voy a estar poniendo lo que es en sí el mail que me manda, la foto y el audio que me envió, así que, ¿qué les parece si lo leemos? Y terminando de leer esto, les voy a decir qué es lo que estoy pensando. Después escuchamos el audio y les digo lo final, ¿ok? Bueno, vamos ya adelante con este mail. Dice aquí: Hola Marijo, me animé a escribirte después de meses viendo tus videos. Cerca de donde vivo hay una hacienda abandonada donde nos asustan mucho y se oyen mucho ruido. Y se oyen ruidos extraños, como si rodaran piedras y arrastraran cadenas. Sé que suena cliché, pero te juro que así se escucha. Mi abuela dice que en esa hacienda mataron a varias personas y las enterraron ahí. Me animé a escribirte para preguntar si podías venir. Te pagamos los viáticos y tu tiempo. Es que queremos saber si realmente hay algo ahí y si hay algo que podemos hacer para dejar de escuchar esos ruidos tan extraños que salen de ahí. Muchas gracias por tomarte el tiempo y leer mi correo. Te dejo una foto de la entrada de la hacienda. Aquí dice ver todo el mensaje, pero creo que eso es todo. Así que procederemos a ver la foto que nos envió. Y pues bueno, si se pueden dar cuenta, está tal cual, yo creo, en medio de un monte. O pues sí, como de un monte. Está todo muy verde, no veo, realmente no alcanzo a ver si son como casas pequeñas lo que hay al fondo. Pero como nos dice, es una parte de la hacienda, se ve pues un poquito derrumbada, puedo decir yo. No se alcanza a ver mucho,
Pero no se preocupen que ya me he puesto en contacto con esta persona, solo quiero que vean lo que es la parte de la hacienda que sí está como abandonada, está viejita. Y bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando con esto? Yo me puse en contacto con esta persona, o sea, le dije así de que, mira, ni siquiera, o sea, no quiero que me pague nada. O sea, no voy por eso. No me interesa que haya algún pago ni de viáticos ni de absolutamente nada. Pero yo le dije, ok, o sea, ¿y dónde está esa hacienda, verdad? O sea, ¿en dónde te encuentras, dónde vives y demás? El caso es que simplemente está como a 1 hora aproximadamente de donde yo vivo, lo cual es relativamente cerca. Ahora, no sé si ustedes me siguen por Instagram, que ahí les había contado que yo actualmente ya cuento con un equipo de trabajo en el cual pues yo ya me puedo apoyar para hacer este tipo de exploraciones mucho mejor. Entonces yo hablé con mis managers y les dije, oigan, pues ¿cómo ven? O sea, podemos armar todo para irnos y en eso estamos. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar con lo siguiente, me mandó otro mail que dice, te adjunto un audio de una prima que no vive aquí, pero le ha tocado ver cosas cuando viene de visita. Y como este tengo más audios, no sé si te interese oírlos. También dice mensaje recortado, ver todo el mensaje, pero es lo mismo. Ok, entonces, ¿qué les parece si escuchamos el audio para que nos demos más o menos una idea de lo que se escucha? Y ahorita seguimos con esto. Esa vez que a mí me asustaron, yo fue hace ya bastantes años, no estaba tan joven, tan chiquita pues, pero no estaba tampoco tan grande. Entonces era una niña todavía, a lo mejor tendría unos que 12 años, 11 años, no sé. Y era cuando ahí en la casa de mi tía Juana todavía no había baño, ¿te acuerdas? Bueno, entonces ahí yo me acuerdo que yo fui a hacer del baño. Y como normalmente íbamos, entonces me acuerdo que era en la mañana, súper tempranitito. Entonces yo me fui ahí atrás, a esa parte donde está el baño de la tía Juana. Y me haz de cuenta que empezó a oír como las ramas se movían. Y de repente se me apareció así enfrente un mono, como, sí, pues un chango, un mono. Y hasta hacía como las señas y los sonidos de un mono. Entonces me acuerdo que me asusté muchísimo y le grité a mi mamá y a mi papá y pues ya en friega. Cuando yo grité, el mono empezó a correr, pero él estaba rasqui, 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 rasqui ahí, ¿no? Como en la tierra. Entonces, ya pues mi mamá fue y ya todos fueron y ya les dije, es que había un mono y un mono y ya, no, pues es que aquí no hay monos. Pues sí, pero ahí estaba y me acuerdo como hasta como que me hacía caras feas y tenía la cara bien fea, o sea, pues sí conozco a los monos y era un mono, pero tenía la cara como, ay, sabe, bien fea, o sea, a mí me dio un de miedo. Entonces revisamos en la tierra y pues no había rasguños ni nada. Y me decían, es que a lo mejor alucinaste o así, pero pues no, obviamente que no aluciné. Y pues claramente me acuerdo que pues que sí que era un mono y que estaba bien feo. Y esa fue una vez que nos asustaron. Y otra vez asustaron a Daniela y a Armando. Ellos estaban ahí exactamente afuera de la hacienda, ahí estaba la camioneta de mi papá. Entonces, como estaba la casa súper llena, pues ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos ahí en la camioneta. Entonces ellos se quedaron ahí en la camioneta y dicen que en la madrugada, haz de cuenta que ya todos se fueron a dormir y todos se metieron, y dicen que en la madrugada les empezaron a tocar el cristal de la camioneta. Y así pues como muy, muy constante el ruido y que entonces se asustaron. Y obviamente pues la reacción instantánea fue que se pararon, o sea, se levantaron del asiento y pues no, que no había nada, 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 o sea, nada alrededor y que buen rato estuvieron como a ver si alguien se había escondido y por maldad pues les había tocado el cristal y ellos dicen que pues eran como las 4 de la mañana. Y pues no, que buen rato estuvieron así a ver si alguien pues se veía alrededor.
Y pues no, o sea, del lado derecho estaba la hacienda y pues obviamente de por enfrente estaba donde topaba, entonces de a fuerza se tenía que ver por un lado o por atrás y que no, pues no era nadie. Y ya no se pudieron dormir y que aparte sentían como escalofríos y pues que estaban bien asustados. Y esas dos han sido las experiencias que a mí me han tocado. Digo, yo conozco a Daniela y sí estaba, Daniela estaba súper asustadísima en la mañana que nos dijeron. Entonces, pues ya, creo que al día siguiente ya nos regresamos, pero ella decía que hasta pasar por ahí le daba un montón de miedo, pues. Y bueno, precisamente esto fue lo que me llamó la atención, lo del supuesto como mono. Pues aquí en Michoacán no hay monos, o sea, por lo menos así sueltos no hay, por lo cual a mí me suena como que es un nahual. Ya saben, estos brujos que se transforman en animales. Y les digo, por la cercanía que hay, por el equipo con el que ahora cuento, me es posible pues hacer este tipo de actividades. Por lo cual voy a hablar con mis managers para ver si es posible, si nos podemos armar para ir pronto. Por lo que pasa, les digo, por la cercanía se me hace más fácil ir que, por ejemplo, al Airbnb que todavía está pendiente allá en San Luis Potosí, porque pues San Luis Potosí, a pesar de que yo soy de allá, no voy seguido, está muy lejos. Y aquí me queda pues relativamente cerca, entonces no sé, ¿ustedes les gustaría ver esta exploración? O sea, ir a ver qué rollo, qué es lo que está pasando, si es un nahual, si, o sea, no creo que sea un chango, un mono, pues un lo que sea, porque pues ya lo hubieran visto así tal cual y escucharon bien el audio, ahí dice, era como un mono, hasta hacía como los movimientos de un mono, pero no era, o sea, tenía la cara muy fea y eso de que como que arañaba la tierra y cuando se iban a fijar la tierra no estaba arañada, pues no me suena algo normal. Y sinceramente ya saben que estos temas a mí me apasionan, o sea, por eso ese de que, ay, ¿te pagamos? No, o sea, no voy a recibir ningún pago, realmente es que yo iría, si me invitan así, yo iría para ver si es real como los testimonios que ahí pasan y pues para verificarlo por mis propios ojos, así que vamos a cruzar todos, ahora sí que en emojis de aquí de este video pongan así para que sí pueda yo armar algo en caso de que todo esté bien para yo ir a investigar a esta hacienda. ¡Ya! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios! Que nunca me había topado yo con algo así de que oye un mono, pero que no, que pasan un montón de cosas, ya saben, la experiencia esta que dijeron también de la camioneta. Estaría muy interesante. Y no se preocupen que si todo se arma para ir, les voy a estar avisando en estos días en mis redes sociales. Así que pues síganme, les digo, para ver qué es lo que va pasando. Y en caso de que todo esté bien, no, o sea, no se preocupen como por la parte de que ¡ay, no vaya a hacer algo! No, no, no. O sea, si se decide que sí se puede ir, es porque ya estamos como seguras de todo, ¿ok? Así que bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este mail, del audio, de todo, si creen que es un nahual igual que yo lo creo o qué, ¿ok? Los estoy leyendo, los quiero mucho, les digo, vamos a hacer así para que de verdad sí se pueda pues ir a investigar. Y pues bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video y voy a hacer esto lo más rápido posible para que si sí, pues se arme pronto, ¿ok? Así que nos vemos al siguiente y esténse pendientes para ver si se arma o no. Bye.